Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Skills Nation una vez más. Hoy vamos a tocar tres rumores importantes, tres posibles fichajes, bombas si se le puede decir, para la Liga MX. Y la verdad es que creo que no habían tenido tanta importancia porque la posible salida de Rodolfo Pizarro había acaparado todos los medios en internet y en YouTube también. El jugador que podría estar llegando al Cruz Azul sería Samir Nasri, que cuenta con 30 años y es francés, y además que no tiene equipo, que es un punto importante que vamos a tocar ahorita. Pero pues están diciendo que es el Gignac el posible Gignac de Cruz Azul, como ya lo tiene América con Jeremy Menez. Y la verdad creo que puede ser posible, ya que Ricardo Peláez obviamente fue nombrado director deportivo y creo que puede traer un proyecto muy ambicioso, pero ahí está un problema, y es que yo desconozco la economía que tiene Cruz Azul en este momento. Y lo importante es que este jugador, como ya les dije, no tiene equipo. Lo difícil es el salario, que yo creo que pediría un salario un poco más alto de lo que Cruz Azul estaría acostumbrado a pagar, y eso es con lo que tienen que batallar. Y pues sería, se dice que sería el sustituto de Martín Rodríguez. Otro de los posibles fichajes bomba, que la verdad no nos beneficiará en nada más que en lo monetario del Club América, pero sería el de Mateus Uribe, que estaría llegando al Real Madrid, donde en ESPN uno de los reporteros comentó el interés del equipo español. Y la verdad es que el Madrid estaría observando al jugador en el Mundial para, pues obviamente, saber si le conviene o no comprar al jugador. La verdad es que sé que tiene 27 años o 26, no se me viene muy bien a la memoria, pero eso es lo que me hace dudar si el jugador puede llegar a un equipo como el Real Madrid. Nada más eso, porque la verdad es que la está rompiendo muy bien en el América y creo que sí está mereciendo un poco el salir a Europa. Les voy a dejar una parte del video donde este reportero pues comenta el interés del equipo de España para que lo vean. Real Madrid está siguiendo los pasos del señor Mateus Uribe. ¿Cuál es la razón por la cual lo siguen? Buscan en el medio campo un jugador polifuncional como el colombiano. Si el hombre la rompe, si el hombre tiene un buen mundial, si Colombia tiene un buen mundial, obviamente, Mateus Uribe estará en la agenda del Real Madrid. Bueno, la verdad es que en este tercer posible fichaje que había comentado ya hace un momento, ya lo había grabado, pero la verdad es que no me había fijado muy bien en cómo iba la situación con lo de Nahuel Guzmán, y la verdad preferí investigar un poco más ya que se me hacía la verdad falso. Nunca suelo checar 2-3 veces, lo había checado 2 veces y la verdad es que no me había fijado bien en las cosas. En una imagen pone gracias por todo, creo que después la volvió a cambiar por gracias por cada momento, pero pues no sé, la verdad es que los medios lo pusieron simplemente como que se estaba despidiendo y que se iba a ir, pero es que esto ya lo ha hecho varias veces. Y después creo que por WhatsApp algún, no sé, la verdad yo no sigo al jugador y no sé cómo por WhatsApp pues estén comunicados con el portero, pero después puso esta imagen donde dice bienvenidos a la era de la desinformación, obviamente haciendo alusión a que le molestaba que la gente pues piense lo que quiera con lo que pongan en internet. Y la verdad es que posiblemente no se esté yendo, simplemente esté agradeciendo por todos los momentos que Tigres le ha dado, y obviamente va a seguir en Tigres. Y la verdad pensé que si voy a aprovechar la situación para la que la verdad todos aprovechan los posibles rumores, los posibles salidas, pues prefiero pues no vender humo como otros. La verdad es que no creo que se vaya a ir, así que por lo menos lo informo un poquito mejor que otras personas que seguramente ya habrán subido que Nahuel Guzmán ya se va de Tigres, pero la verdad es que no se va a ir de Tigres. Así que por lo menos ahí está un poquito mejor informado el asunto de Nahuel Guzmán. Y por último los saludos, así que vamos a ver en el video quienes pidieron saludos. Primero un saludo para Wolfer 00903, también para Ángel Pulido, para Diego Skills, Diego Le Skills, ¿quién más? A René Rayado 111, a Ángel Gabriel, creo que era otra persona, no sé. Sí, Ángel Gabriel y Ángel Pulido, los tocayos. También a Oliver Gamer Hernández, que es su segundo saludo. A Iwan Martínez, espero pronunciarlo bien, Iwan, perdóname si lo pronuncié mal. A Emanuel Pérez Zavala, que también creo que es su segundo saludo. A Eric Adrián Hernández Martín, saludos. Y a Cristian Donaldo Cruz Arce, saludos a todos. Muchas gracias por el apoyo.